¡Eh, Chase! Te he visto en las noticias. Tenías mala cara. ¿Has descubierto algo? Sí, y nos lleva a la cárcel Albatros. ¿Cómo podemos llegar hasta allí? Al jefe no le hará mucha gracia. Ha cerrado el caso de la huida de Rex. ¿Y si el jefe no se entera? No sé. Voy a preguntarle. No, espera. ¿Sabes si hay alguna forma de llegar sin que el jefe se entere? Sí, creo que hay alguna forma. Primero, tomas el ferry del embarcadero que hay detrás de la comisaría. ¿Y luego? No se lo cuentas al jefe. ¡Anda que! Gracias, Frank. Hasta luego. ¡Buena suerte! Si hablas con Ellie, salúdala de mi parte. Payasos atracabancos. Pues no tiene gracia. Dos detenciones más este mes y me darán una tostadora. Espero que el jefe se fije en mi nuevo peinado. Así valdrá la pena haber estado una semana sin pelo. ¿Has descubierto algo en la cárcel, Chase? A lo mejor yo...
A ver si lo pillo. Hasta que no encontremos la cámara, ¿tenemos que fotocopiarles la cara a los detenidos? ¡Oh, genial! ¡Hay que esforzarse! Oh, esto es peor que la clase de gimnasia del cole. Llevo meses haciendo esto y mi brazo sigue igual de pequeño. ¿Cómo es posible? ¿Has descubierto algo en la cárcel, Chase? ¡Qué bien! Otro día más en Lexi. Antes casi me salgo de la carretera por culpa de una loca que iba con un deporte.
Gladbeard. ¡Chase McCain! ¡Arr! ¡Cuánto tiempo! Te he visto esta mañana. ¡Arr! Pues se me ha hecho eterno. ¿Qué haces aquí? He decidido cambiar de trabajo. ¿Sabes qué? Ahora soy el capitán del ferry que lleva granujas y maleantes a la cárcel Albatros. ¿El ferry? ¡Genial! ¿Dónde está? Lo hundí. ¿Tú no podrías construir uno nuevo para mí? Oye, Eli, ¿sabes si hay superladrillos detrás de la comisaría? Debo reconstruir el ferry. ¿No habrá sido Frank otra vez? No, esta vez no. Ah, bueno, voy a volver a actualizar el escáner del comunicador. Vale, ahora podrás usar el comunicador como escáner de datos. Si hay superladrillos cerca, los verás en la pantalla. Cuando cuelgue, toca el botón del escáner de datos del comunicador y sigue las instrucciones. Gracias, Eli. No sé por qué, pero creo que debería ser pirata. La voz ya la tengo. Lo malo es que soy alérgico a las plumas del oro. Creo que estaré atracado en el puerto una buena temporada. No estaría mal ir a la ópera, pero nada de piratas como los de Penzance, que me traen malos recuerdos. Voy a ponerme un parche en el ojo. En esta ciudad no te toman en serio si no llevas uno. ¿En qué ojo me lo pongo? ¿Qué?
Estoy pensando en ponerme una pata de palo, como atracción turística nada más. ¡Ah, les encantará! El capitán Blackbird pata de palo, me haré de oro. Seguro que ahorro mucho tiempo surcando el océano si uso una brújula nuevecita en lugar de mi mapa de siempre. Bueno, mapa no es más que una hoja de papel. ¿Qué le habrá pasado a mi viejo amigo Ahab? Hace siglos que no lo veo. Me ha salvado el pellejo, sin duda. Venga, sube a bordo y pondremos rumbo a la cárcel Albatros. Ah, vale. Con un poco de suerte puede que lleguemos y todo.
Sí que se toman la seguridad en serio. Pues tendré que entrar si quiero localizar a Blue. Llegue la semana que viene para empezar a trabajar en el cuerpo de bomberos.
payaso atracando un banco? ¿Qué será lo siguiente? ¿Un mono estafador? Necesito despejarme. Por fin en casa. Será muy grande. Buenas tardes. ¡Ah! ¡Eh, Madero! ¡Estás en nuestro terreno de juego! ¡Lárgate al tuyo! Oye, muy bien. Así se habla. Con nosotros no se juega. ¡Claro que no! ¿Estáis jugando al baloncesto? ¿Y la pelota? Una panda de abusones malos se la ha llevado. ¡Qué gentuza! Si la recupero, ¿me dejaréis entrar en la cancha? Ya veremos. No te prometo nada. Venga, tío. Nunca prometes nada. Que no es un juez. Buenos días. ¡Ah! ¿Eh? A ver si me das. A ver si me das. Empieza pronto, ¿verdad? A ver qué sabes hacer. Vaya faena. Vas a ver lo que es bueno. Ah, no. Ya podrás conmigo. No es justo. Soy una víctima del sistema. ¿Me van a ascender? No tengo ni idea de dónde estoy. ¡Ahí está! Vale, te lo has ganado. Puedes entrar. ¿Seguro que es para eso? Oye, ¿eres Blue? Lo que queda de él, hijo. Soy Chase. Me han dicho que conoces a Rex Fury. ¿Rex Fury? Ese tío me debe pasta. ¿Le ayudaste a escapar? Yo jamás haría eso. Rex era mi mejor cliente hasta que desapareció. Me tiene que pagar una bañera. ¿Sabes lo mucho que me costó colarla aquí dentro? Que, por cierto... ¡Cuidado con el nuevo coche de Haywood! ¡Claro, Blue! ¿Y cómo escapó Rex? Eso es lo que se preguntan todos. Sin embargo, nadie puede entrar en su celda... Ni siquiera la policía. Pues no entiendo. Pero los dos queremos a Rex aquí dentro, así que tengo una idea. Vea por unas cosas que hay en el armario de mi celda. Te llamaré para darte más datos con esto. Esto es un croissant. Aquí no podemos usar teléfonos. El teléfono está dentro. Añade tu número. Ah. Toma.
Espero que este plan tuyo funcione, Blue. Freeman, no me encuentro bien. Oh, ya te he dicho que no soy Freeman. Yo no juego con ladrones. ¿Qué pasa, Haywood? ¿No te gusta tu nuevo coche? Será coser y cantar. ¡Bien hecho! ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti, agente? Sí, tengo que inspeccionar la celda de un prisionero. Se llama Blue. ¡Blue! Lleva aquí casi tanto como yo. Siempre me da un trozo de pastel del que hace su madre. Aunque sabe un poco raro. Ahí tienes, voy a pegarme una siesta. Tengo que estar despierto, por eso duermo 4 veces al día. Me arrepiento del camino que he tomado en la vida. Si no hubiera dejado el colegio... ¿Estás dentro? Sí. Vale, seré rápido. Hay guardas cerca. Cuando consigas el equipo, tienes que ir al despacho del alcaide. ¿Qué? Solo así llegarás a la celda de Rex. Espera. ¡Shh! Sí, ese es Blue. Es el que habla con los bollos. Chalado. Bien, ahora corre. La puerta está en la segunda planta, a la derecha. Esperemos que el alcaide no esté. Algún día nos veremos las caras, Madero. ¡No puedes dejarme aquí! ¡Y menos con el día que hace! Si no hubiera rejas de por medio, te ibas a enterar. ¡Por favor! ¡Que me voy a perder mi serie favorita! ¡No puedes dejarme aquí para siempre! Bueno, por lo menos tendré compañía. ¡Sácame de aquí! ¡Soy inocente!
¡Tendrás noticias de mi abogado! ¡Me merezco una segunda oportunidad! No soy mala persona, ¿sabes? Te lo demostraré si me dejas salir un segundito. ¡6! ¡Esto es importante! ¿Qué pasa? ¿Crees que le gusto a Ellie o no? ¡Frank! ¡Estoy en la cárcel! ¿Recuerdas? Intento averiguar cómo escapó Rex. Oh, lo siento. Pero sí, creo que le gustas. ¡Bien! Chase, ¿estás dentro? Sí. El alcaide se ha metido por una puerta que hay en su despacho. Es su baño privado. Bloquea la puerta. En el despacho del alcaide hay un ascensor oculto que va al pabellón de Rex. Pero no creo que te deje acercarte. Lo pillo. A ver ahora cómo sale de ahí. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No, ya te lo dije. No he dejado entrar a nadie. Ni siquiera al tonto de Danby. Yo tampoco quiero que vuelvas. No, hombre. ¿Cómo voy a estar en el baño? Te dejo. ¿Quién anda ahí?
¿Qué haces? ¿Estás hurgando en mi caja fuerte? No toques los discos, están por orden alfabético. Más te vale no tocar mis discos. Sobre todo los de ópera. ¿Qué está pasando ahí fuera? No tengo ni la más remota idea de lo que cantaban aquellas dos italianas. Tampoco sé qué hacen bailando esos tíos. ¿Por qué tiene ese una sartén en la cabeza? Hay tantas cosas que no sé. ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Por favor! ¡Que alguien me abra! ¡Necesito aire fresco! Vaya, un pasadizo secreto detrás del cuadro. ¡Qué típico! Esta debe de ser la celda de Rex. ¿Un saco de boxeo y unas pesas? Je, tíos. ¿Rex sabe que utilizáis su bañera? ¡No podrás conmigo! ¡Tú lo has querido! Te arrepentirás de haberte cruzado conmigo. Entonces, ¿pudiste llegar al ascensor privado del alcaide? Sí. Oye, la celda de Rex es mejor que mi apartamento. Pues me lo debe a mí y al alcaide, que le consiguió la celda más grande de la cárcel. ¿Pero qué es lo que esperas encontrar? Tiene pinta de haber salido a toda prisa de aquí. Seguro que se dejó algo que pueda servirnos de prueba. Te deseo buena suerte, Chase. Cuando atrapes a Rex, salúdalo de mi parte. ¿Una máquina de discos? ¿Aquí no escuchan los 40 criminales? Ajá, otro botón oculto. Si llego a estar sentado. Ahí está el último. Vaya, un pasadizo secreto detrás del cuadro. ¿Esto no lo he dicho ya? ¡McCain! El alcaide Stonewall me ha llamado. Me ha llamado de todo menos guapo. ¿Le ha llamado papanatas? Rex usó este martillo para abrir un túnel y escapar. Es de la mina Bluebell.
Trae eso. Aquí el que saca las conclusiones soy yo, no tú. Interesante. Es un martillo. ¿Y de dónde es? Vete tú a saber. Pero la mina Bluebell es un buen lugar para empezar a indagar. Es que... hace unos meses hubo un robo por allí. Me pondré en marcha ya mismo, jefe. No tan rápido, McCain. El sheriff Huckleberry puede encargarse. No te acerques a la mina. ¡Es una orden! Oiga, jefe, ¿una foto para la prensa? Para mí que usó esto de aquí. ¡Miren al pajarito! ¡Hey, Chase! Hola, Ellie. ¿Necesitas algo? ¿Has visto a Frank por ahí? Le pedí un favor. Lo siento, no lo he visto. Por cierto, ¿no sabrás algo de un robo en la mina Bluebell? ¡Claro! El tío Doug me llevó con él. Unos desalmados se llevaron gran parte de la maquinaria. Danby nos sacó del caso antes de tomar declaración al testigo. Parecía un poco trastornado. ¿Había un testigo? Sí, un viejales chiflado. A ver... Clarence Fletcher. Aquí dice que sus amigos lo llaman el apestoso. Qué bonito. Gracias, Ellie. Creo que el apestoso sabe quiénes son los compinches de Rex fuera de la cárcel. Ah, te avisaré si veo a Frank. Si vas en el tren desde la estación de Cherry Tree Hills, llegarás mucho antes.